Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Sí se ¿Cómo escucha? están? Buenas tardes, buenas tardes. Uy, el día de hoy tengo dificultad un poquito con la cámara, así es que no me van a poder ver. Pero me imagino que sí me están escuchando muy bien. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos a la segunda semana de lo que es este mes de junio, ¿verdad? Perdón, tercer fin de semana, segunda semana de clases. Entonces, espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana muy bonita. Aquellos que son papás, quizás los que están en línea, desearles un buen día. Espero que lo estén pasando muy bien. Y aquellos que cumplen también esas mujeres luchadoras, ¿verdad? El rol de papá y mamá, también desearles feliz día. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de este curso tan bonito que es el curso de matemática. Como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslo a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Recordarles que con esta clase también ya estamos culminando lo que es el curso de matemática. Las 2 semanas restantes vamos a trabajar los temas de razonamiento matemático. Lo que no queremos es que ningún tema se quede sin haberlo hablado. Entonces, hoy día culminamos matemática y la siguiente semana empezamos ya con los temas del curso de razonamiento matemático, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí se ve, Miss. Sí Sí se ve, se ve. excelente, entonces. Ya está. Gracias, profesor. Excelente. Muy bien, gracias. Entonces ya sabemos que a estas horas de 5 a 6 de la tarde tenemos una cita muy bonita con el curso más bonito, que es el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy, o los temas que vamos a hablar el día de hoy, son las circunferencias y el área del triángulo. Circunferencias y el área del triángulo. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio, ¿puedo mirar?, a nuestra clase programada del día de hoy. Ya está. Vamos a hablar de la circunferencia y el círculo. A ver, cuando a veces nosotros nos mencionan circunferencia, nos mencionan círculo, muchos de nosotros pensamos que es lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Circunferencia y círculo será lo mismo? ¿La circunferencia y el círculo será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, Miss. Sí, ya, muy bien. La circunferencia y el círculo son lo mismo. Parece, ¿verdad? Parece. Pero sin embargo, no es. No son iguales. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, fíjense en la gráfica, fíjense en la pantalla, por favor. La circunferencia es solamente el contorno, este que está de color negro, solamente el contorno. Eso es circunferencia. Pero cuando nosotros hablamos de círculo, círculo es lo que está dentro. Al otro lado, lo que está de color celeste, todo lo que está dentro, eso es el círculo. La circunferencia y el círculo están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. Pero pese a ser eso, no son lo mismo. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes les hablan de circunferencia, quiere decir solamente el contorno. Y cuando les hablan y les dicen círculo, es lo que está dentro de ese contorno. Fíjense que no son lo mismo, pero sin embargo, están muy relacionados que no existe el uno sin el otro. ¿Estamos? Entonces, circunferencia solamente es el contorno y círculo es lo que está dentro, lo que está limitado por una circunferencia.
Ahora, cuando nosotros hablamos del círculo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del círculo, de la circunferencia, tenemos que entender algo, que todo círculo tiene un punto medio, ¿cierto? El punto medio. Todo círculo tiene un punto medio. De este punto medio, si nosotros trazamos una línea y unimos a cualquier punto de la circunferencia, ya sabemos que circunferencia es el contorno, a cualquier punto de la circunferencia, este segmento se llama radio. Es la radio. Y a la radio solamente se le denota con la R. Entonces, todo círculo tiene un centro. Si de ese centro nosotros unimos con cualquier punto de la circunferencia, ese segmento se llama radio. Es la radio. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el círculo, vamos a hablar de las partes del círculo. Partes del círculo. ¿Qué partes tiene el círculo? Lo primero que vamos a encontrar, dice, es la radio. ¿Qué es la radio? Ah, pues es el segmento que une el centro del círculo, ojo, el centro del círculo, con cualquier punto de la circunferencia. Puede ser en este sentido, puede ser en este sentido, puede ser en este sentido, puede ser en este sentido. Cualquier punto de circunferencia. Pero si parte del centro, esa es la radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que hablar del sector circular. ¿Qué es el sector circular? El sector circular, su propio nombre lo dice, sector. Es una parte del círculo. Es una parte del círculo. ¿Y cómo sacamos esa parte del círculo? Esto es el centro del círculo. Trazamos una radio para acá, radio. Trazamos otra radio para acá, radio. Y este espacio que se formó entre las radios, este es el sector circular. Es el sector circular. Es una parte del círculo. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que hablar del segmento. ¿Qué es el segmento? Ah, el segmento es aquella recta que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Toca en dos puntos a nuestra circunferencia. Puedo trazar de cualquier forma, pero toca en dos puntos a nuestra circunferencia. Cuando hablamos del círculo, vamos a hablar del arco. Obviamente que no solo el arco que donde meten los penales, ¿verdad? Cuando hablamos del arco, estamos hablando de una parte de circunferencia. Ojo, de circunferencia. Ya sabemos que circunferencia es solamente el contorno. Entonces, cuando me hablan del arco, pues es una parte de ese contorno. Por eso se dice que el arco es un pedacito de circunferencia. Es una parte de circunferencia, solamente del contorno. Cuando hablamos del círculo, tenemos que hablar de la tangente. Tenemos que hablar de la tangente. ¿Qué es la tangente? La tangente es una línea que nosotros vamos a trazar fuera de nuestra circunferencia, pero se tienen que intersectar, es decir, se tienen que tocar en un solo punto, la línea, es decir, la recta y nuestra circunferencia, en un solo punto. Esa es la tangente. Puedo trazar una recta tangente, por decir, para acá, está tocando en un solo punto a mi circunferencia. Puedo trazar una recta tangente para acá, está tocando en un solo punto a mi circunferencia. Entonces, tangente va a ser una recta que va a tocar en un solo punto a nuestra circunferencia. ¿Qué más? Cuando hablamos del círculo, tenemos que hablar de la cuerda. ¿Qué es la cuerda? La cuerda es muy similar al segmento. Es aquella línea que se puede poner de cualquier forma, pero que va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia. Puedo tener una cuerda de acá, puedo tener una cuerda por acá, pero que no pase, eso sí, que no pase por el punto medio. Que no pase por el punto medio.
que toque en dos puntos a nuestra circunferencia. Esa es la cuerda. Y ya saben, cuando hablamos de circunferencia, estamos solamente hablando del contorno, solamente el contorno. ¿Y cómo se halla ese contorno? Si yo quiero saber, por decir, ¿cuánto es la longitud de ese contorno? 2pi por radio, 2pi por radio. Este simbolito que ustedes ven acá, que parecen dos piernitas, ¿verdad? Esto significa pi, es pi. Pi es, tiene un valor numérico, es un número. El valor de pi es infinito. 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera. Infinito. Eso es pi. Pero para no estar poniendo todos estos valores, simplemente lo denotamos con pi. Entonces, para nosotros poder hallar la longitud de una circunferencia, simplemente decimos 2pi por radio. 2pi por radio. Cuando hablamos del círculo, tenemos que hablar del diámetro. Del diámetro. ¿Y qué es diámetro? Diámetro, dice, es la unión de dos radios. ¿Pero cómo así? Ya saben, cuando hablamos de radio, tiene que ver un punto medio. De un punto medio a la derecha, tenemos una radio. Y en ese mismo sentido, en la misma dirección, pero con el otro lado, igual, tras una radio, hacia la izquierda. Este segmento también es radio. Cuando nosotros hablamos del diámetro, diámetro es todo. Diámetro es todo. Imagínense si me dice, si tu diámetro mide 20 centímetros, ¿cuánto es tu radio? Ah, diámetro es la unión de dos veces radio. Entonces, si diámetro mide 20, la radio es 10 y la otra radio también es 10. 10, 10. Porque diámetro es la unión de dos veces radio. Y si por ahí le dicen, si la radio mide, por decir, 8 metros, ¿cuánto es el diámetro? 8 más 8, el diámetro es 16. Entonces, cuando nos hablan de diámetro, diámetro es dos veces radio. Si por ahí nos dan diámetro, radio es la mitad de diámetro. ¿Está bien? Entonces, son las partes del círculo. La radio, el sector circular, el segmento, el arco, la tangente, la cuerda, la circunferencia y el diámetro. Cuando nosotros hablamos de lo que son los círculos, vamos a ver algunas propiedades súper importantes en las circunferencias. La primera propiedad dice, fíjense, tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, tenemos un punto medio, el círculo. Dice, si O es centro, y P es punto de tangencia. ¿Qué es tangencia? Es el punto donde se une la circunferencia con una recta. Entonces, cuando nosotros unimos, dice, este centro con el punto de tangencia, es decir, por donde se une la recta, directamente nos está formando un ángulo de 90 grados. Esto mide 90 grados. Es perpendicular. Imagínense si a mí me dan el valor de acá y me dicen X más 20. Este ángulo mide X más 20. Te piden hallar X. Ya. Entonces, lo que tú dices es, bueno, este segmento es radio. Es radio. Porque une el punto medio con un punto de la circunferencia. Pero este punto de la circunferencia es el punto de tangencia, porque justo en este punto está la unión de la recta tangente con la circunferencia. Entonces, cuando eso sucede, este forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué decimos? Que x más 20 es igual a 90. X es igual, estamos con grados porque estamos midiendo ángulos, 90. El 20 que es positivo pasa a negativo y X va a ser igual, 90 menos 20, X vale 70. El valor de X es 70. Porque siempre este ángulo tiene que ser 90 grados. Llega en forma perpendicular. Al momento de unirse, esa,
ese radio con ese punto de tangencia forman ángulos de 90 grados. ¿Qué nos dice la siguiente propiedad? La siguiente propiedad nos dice, cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, y dentro de ella trazamos dos cuerdas, ya sabemos que cuerdas son aquellos segmentos que unen en dos puntos a la circunferencia. Entonces tenemos acá una cuerda AB y tenemos la otra cuerda, por decir, CD. Pero dice la medida de estas cuerdas deben ser iguales. Cuando son iguales, ¿qué nos dice la propiedad? Que la medida de sus arcos, los arcos que están a la espalda, también van a ser iguales. Entonces, cuando miden igual estas cuerdas, los arcos de acá, los arcos de atrás. En el caso de acá está denotado con la letra griega alfa. Va a ser igual a este arco que está detrás de CD, que también es alfa. Es igualito. Son igualitos. Entonces, cuando nosotros tenemos cuerdas, las cuerdas son iguales, pues los arcos que se encuentran atrás de las cuerdas también son iguales, tienen igual medida. Si esta alfa, por decir, mediría 30 grados, mediría 30 grados, el otro también, el de acá, mediría 30 grados, porque estos son iguales. Estos son iguales, sus medidas son iguales. ¿Qué nos dice la tercera propiedad? Cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, y tenemos, ubicamos el centro de del círculo, que es en este caso O, trazamos una radio, y luego trazamos una cuerda que corta nuestra radio, que nuestra cuerda se va a unir con nuestra radio. Al momento de juntarse, dice, en primer lugar, nos van a formar ángulos de 90 grados. ¿Pero dónde dice 90 grados? Los cuadritos me indican 90 grados. Son 90. ¿Sí? Los cuadritos son 90. Entonces me van a formar ángulos de 90. ¿Qué más? A la vez la cuerda se va a dividir en dos partes iguales. La cuerda se divide en dos partes iguales. Entonces se dice que AB es igual a BC. Tiene igual medida. Si por ahí hubiésemos tenido que la medida de AC hubiese sido, por decir, 30, entonces al momento de nosotros intersectarlo con esa radio, pues dijéramos que AB es 15 y de B a C también es 15. Porque al momento de poder cruzarlo, de poder intersectarlo con radio, pues esto lo divide a nuestra cuerda en dos partes iguales. Entonces, AB va a ser igual a BC. Son iguales. Y finalmente tenemos la cuarta propiedad que nos dice, cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, y dentro de ello, es decir, en el círculo, trazamos dos cuerdas paralelas. ¿A qué se refiere con cuerdas paralelas? Las cuerdas paralelas o las rectas paralelas, pues son aquellas que van en un mismo sentido, pero siempre manteniendo una distancia. Fíjense, si ustedes acá, por decir, ven la recta o el segmento o la cuerda AB y también ven la cuerda CD, imagínense, ustedes hagan la prolongación mentalmente, estiren, háganlo crecer hasta donde ya no llegue ni siquiera ya la imaginación, creo yo. Esas cuerdas van a crecer, pero siempre manteniendo esa distancia. No va a haber un punto de unión, en ningún momento se van a juntar. Entonces, por eso se les llama paralelos, porque mantienen su distancia. En cambio, qué diferente es, a ver, retrocediendo un poquito a lo que es la segunda fórmula de acá. Fíjense, si nosotros hacemos la prolongación, por decir, sigue creciendo, 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 ¿cierto? Derechito. Sigue creciendo el de acá, sigue creciendo, creciendo, creciendo.
Estos dos se van a juntar en algún momento, se van a juntar, se van a unir en algún momento. Pero mientras que cuando nos dice, cuando nos hablan de la palabra paralelos, esto quiere decir que en ningún momento se van a juntar. Podemos hacerlo crecer hasta donde sea, pero siempre va a tener una distancia, la distancia que vemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia y tenemos cuerdas paralelas. Nos dice que la medida de sus arcos van a ser iguales. Fíjense, tenemos un círculo, una circunferencia, tenemos un, en este caso, una cuerda paralela, una cuerda que es AB, y paralelo a AB se tiene otra cuerda que es CD. Están en el mismo sentido, pero manteniendo su distancia. Cuando son paralelos, dice que la medida de sus arcos, es decir, AB, tiene lo mismo que BD. Son igualitos. AB es igual, la medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. Es igual a la medida del arco BD. Entonces, son las cuatro propiedades súper importantes cuando nosotros tenemos el círculo, la circunferencia. Lo primero es cuando tenemos una radio y cuando tenemos una recta tangente. Una recta tangente. Cuando al momento de unirse, estos forman ángulos de 90 grados. Lo segundo es cuando nosotros tenemos un círculo y dentro de ello tenemos dos cuerdas que midan igual. La medida de sus arcos, es decir, que están atrás de esas cuerdas, pues tienen igual medida. Lo tercero es cuando nosotros tenemos una radio y tenemos una cuerda. Cuando se intersectan la radio y la cuerda. Lo primero es que forman ángulos de 90 y lo segundo es que la cuerda se dividió en dos partes iguales. Y finalmente, cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, y en el círculo, pues tenemos dos cuerdas paralelas, es decir, aquellas que no se van a juntar, aquellas que no se van a intersectar. ¿Qué cumple? Que los arcos, es decir, AC, tiene la misma medida que el arco BD. Entonces, son las cuatro propiedades fundamentales en lo que viene a ser la circunferencia. El círculo, la circunferencia. Ya sabemos que no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de lo que son círculos, no solamente si nosotros hablamos de las figuras, por decir, geométricas, tenemos al círculo. El círculo es una de ellas. Es una de ellas. Lo que vamos a hablar el día de hoy también vienen a ser el área. El área. Cuando nosotros hablamos de área, a veces, mayormente escuchamos, ¿verdad? Por la tele, cómprate el lote, dice, tiene un área de tanto. O a veces uno quiere comprar un terreno y dice, tiene un área de 70 metros cuadrados, te dicen ahí. Cuando nosotros hablamos de la palabra área, estamos refiriéndonos a lo que está dentro del contorno, se puede decir. Lo que está dentro. En este caso tenemos el área del triángulo, por decir. Cuando nos referimos a la palabra área, se está refiriendo lo que está de color verde. Lo que está dentro. Lo que está dentro. Ese es el área. Lo que está dentro. Ahora, sabemos que el triángulo, pues, es el primer polígono. ¿Por qué se dice el primer polígono? Porque es la primera figura cerrada. Porque tiene tres lados nada más. Porque imagínate, para nosotros formar el triángulo nos han tenido que dar tres segmentos. Un segmento de acá a acá, ¿cierto? Este es un segmento. De acá a acá, que se ha unido, también es otro segmento, dos segmentos. Y finalmente, de acá a acá, el de rojo, también es otro segmento. Son tres segmentos. Y por eso se dice que el triángulo es el primer polígono. Porque imagínense, si a usted le dan solamente dos segmentos, te dan dos segmentos y te dicen, cierra con esta figura. Con estos dos segmentos construye una figura cerrada. No se puede.
mínimo para construir una figura cerrada son tres segmentos. Eso es lo mínimo. Y ese es el triángulo. Es un polígono. Cuando hablamos de la palabra polígono, polígono se refiere a todas las figuras cerradas. Entonces, el triángulo es el primer polígono porque es la primera figura geométrica que es cerrada. Entonces, cuando nosotros hablamos del triángulo, fíjense en pantalla, pues es una figura, como su propio nombre lo dice, tri, que viene de tres, que tiene tres lados, ¿cierto? Tenemos un lado acá, le voy a llamar A, tenemos otro lado por acá, le voy a llamar B, y tenemos otro lado por acá que se llama C. Entonces tiene los lados ABC. ¿Qué más? Cuando hablamos del triángulo, tiene tres vértices. ¿Y qué son los vértices? Son las esquinitas. Esquinitas. Tenemos un vértice, tenemos otro vértice y tenemos otro vértice. Tenemos tres vértices. Cuando nosotros hablamos del triángulo, vamos a tener alturas. ¿Qué es altura? Ah, la altura es de un punto de una de las esquinas que va a llegar en forma recta, perpendicular a su lado que está al frente. Si yo quiero trazar, por decir, altura de este vértice, a ver, este va a ser el vértice A. Este va a ser el vértice B y esto va a ser el vértice C. Siempre a los vértices se les denota con letras mayúsculas. Siempre. Entonces, supongamos que hemos trazado una altura de A a C, fíjense, llega derechito. Y al momento de unirse, pues esto forman ángulos de 90 grados. Ya está. Y si me dicen traza otra altura, muy bien, entonces digo, yo quiero trazar ahora de B. Tiene que llegar en forma perpendicular. Es decir, derechito. Ya está. Y forma ángulo de 90 grados. ¿Algo más se podrá trazar dentro de ello? Claro que sí. De 3 también se puede trazar de C. De C también se puede trazar. Derechito, derechito lo trabajamos acá. Y llega también a su lado opuesto, al lado que está su frente. Y al momento de hacerlo, llega en forma perpendicular, llega formando los 90 grados. Entonces, en un triángulo, nosotros podemos trazar máximo tres alturas. Pero nuestro tema es el área. ¿Cómo hallo el área? ¿Qué es lo que tengo que trabajar para hallar el área de un triángulo? Pues muy sencillo. Este lado que está acá, por decir, le voy a llamar base. Base. Y la que viene le empujas. Este lado que está acá, que llega recto, eso viene a ser la altura. La altura se escribe sin H, pero al momento de nosotros denotarlo, simplemente se dice la H. H de altura. Entre dos. Entonces, para nosotros poder conocer el área, decimos base por altura, dividido entre dos. Base por altura dividido entre dos. Supongamos que a mí me dicen, ejemplo, hallar el área del triángulo. Área del triángulo. Sí. Sí. La base es igual, por decir, 14 centímetros. Y su altura. Y su altura, le estamos llamando H para no confundirnos. Y su altura es igual a 8 centímetros. Entonces, bueno, me están dando altura. Decimos que el área del triángulo simplemente es base por altura dividido entre 2. Y el área de este triángulo es base 14 centímetros. Por altura 8 centímetros. Y todo eso dividido entre 2.
Si yo quiero multiplicar 14 por 8, pues ese número va a ser gigantesco. Entonces voy a simplificar. Saco mitad de 2 es 1, mitad de 14 es 7. Y lo único que tengo que multiplicar es 7 por 8. Y 7 por 8, eso me da 56. ¿56 qué? Centímetro por centímetro. ¿Y cómo se hace eso? Pones el mismo centímetro y arriba lo pones el 2. ¿Por qué 2? Porque acá tiene un 1 y acá tiene un 1. Tú lo sumas. 1 más 1, 2. 56 centímetros cuadrados. Ahora, quizás a mí no me dan lo que es el área, no me dan lo que es base, lo que es altura. Más bien a mí me dan lo que es el área. Lo que es el área. Me dicen, a ver, este es un ejemplo 1, ejemplo 2. Si el área del triángulo es igual a 100 centímetros cuadrados. Ojo, cuando nosotros hallamos áreas, siempre nuestra unidad tiene que ser unidades cuadráticas. Ya sea centímetros cuadrados, metros cuadrados, unidades cuadradas, kilómetros cuadrados, etc. Nuestro resultado siempre tiene que ser cuadrado. Entonces me dicen, si el área del triángulo es 100 centímetros cuadrados, coma, su base es igual a 40 centímetros. Y lo que me piden hallar me dice, halla su altura. Halla su altura. Entonces, ¿qué decimos? El área del triángulo, nosotros sabemos, base por altura dividido entre 2. Y vamos a reemplazar sus valores numéricos. El área del triángulo. Ah, me dicen que esto vale 100. Son 100 centímetros cuadrados. Es igual. Base. A la base me dicen que es 40 centímetros. Por altura. Ah, su altura. A ver, me dicen, hallar su altura. No, no sé la altura. Entonces le pongo H. Pero esto está entre 2. ¿Cierto? Está entre 2. Puedo trabajarlo quizás el 2 pasando al otro lado, porque fíjense, está después del igual. Está dividiendo, pasaría a multiplicar a 100. O caso contrario, puedo ir reduciendo. Es decir, al 2 le saco mitad, es 1. Y a 40 le saco mitad, es 20. Entonces tendría 100 centímetros cuadrados es igual 20 centímetros por altura. Entonces decimos, a mí me piden hallar altura solita, pero este 20 le está multiplicando. Ah, si le está multiplicando, tú sabes que todo el que multiplica pasa al otro lado dividiendo entre 20 centímetros. Es igual a h. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a simplificar. Siempre el objetivo es simplificar. Este cero. Ya está. El 100 se convirtió en 10 y el 20 se convirtió en 2. Y digo, ¿el 10 y el 20 tienen algo en común para poder simplificar? Sí, tienen mitad. Mitad de 10, 5 y mitad de 2, 1. Y lo que tendríamos al final sería 5. Y también acá, centímetro se va 1 y centímetro se va 1. Simplemente nos quedamos con centímetro. Y lo que nos queda acá simplemente sería 5. H, es decir, altura, es igual 5. ¿5 qué? 5 centímetros. Y eso sería nuestro resultado. Entonces, de esa forma, vamos a hallar el área del triángulo.
el área del triángulo. Ahora, cuando nosotros nos referimos a un triángulo, por decir, a veces muchos tienen dificultades. Si yo dibujo este tipo de triángulo, fíjense. A ver, ahí por ahí me sale medio chiquito esta raya. Se van a ir a un país lejos para este viaje. Ya está. Ahí tenemos nuestro triángulo. Si me dicen por decir, traza la altura de ese triángulo. Ah, pues yo digo, muy bien, altura. Me dijeron que sale de un punto que se llama vértice al lado que está su frente. Entonces, yo quiero que mi altura salga de acá. Llega en forma perpendicular, es decir, 90 grados. Ya está. Ya tengo ahí mi triángulo con su altura. Esto es la H de la altura. Pero cuando nos dicen triángulos, no solamente se dibuja de esa forma. Imagínense, yo puedo tener un triángulo de este sentido. También es una forma es una figura, es un polígono de tres lados. ¿Cierto? También es un triángulo. Tiene tres lados, es un polígono, figura cerrada de tres lados. Es un triángulo. Entonces yo digo, muy bien, triángulo. Me dicen, traza la altura de ese triángulo. Entonces, ¿yo qué digo? Altura de este triángulo. Pero si este lado nada más ya viene a ser altura. Si el tercer lado, porque llegó en forma recta, en vertical, eso ya es altura. Entonces, este segundo triángulo está incluido su altura. Uno de sus lados es su propia altura. Uno de sus lados. Ese lado que llega en forma perpendicular, es decir, recta, ese lado viene a ser la altura de mi triángulo. Entonces, hasta el momento en pantalla vemos dos tipos de triángulos, ¿cierto? La primera es cuando la altura está dentro del triángulo. Lo segundo es cuando la altura coincide con uno de los lados del triángulo. Porque este lado de acá, le voy a llamar M, aparte de ser el lado del triángulo, ¿cierto? Viene a ser altura de este triángulo. Viene a ser su altura. Entonces, mi triángulo tiene ahí, está incorporado su misma altura. ¿Y qué pasa cuando nosotros dibujamos, por decir, un triángulo de este tipo? Triángulo de este tipo. Ojo, también es triángulo. Tiene tres lados. Tiene tres lados. Me dicen, traza la altura. Sabemos que altura siempre tiene que ser en forma recta. Para altura no puedo poner en forma diagonal, no puedo poner en forma curva, por ahí no. Cuando me dicen altura, altura tiene que ser siempre recto. Por eso es que al momento de juntarse, pues forman ángulos de 90 grados. Pero siempre tiene que ser recto. Entonces me dicen, en el caso de la tercera figura, ¿qué es eso? Grafica altura. ¿Dónde está altura? ¿Alturas? Entonces decimos, a ver, si nosotros queremos graficar, por decir, la altura de este vértice, yo no pudiera, porque la altura estaría pues así, ¿cierto? E inclinado y llegar acá al punto medio. Ya está, digo, eso es altura. Pero altura jamás de los jamases debe ir en forma diagonal. La altura siempre es en forma recta. Siempre es perpendicular. Entonces decimos, uy, eso no es altura. Eso está completamente mal. Y entonces, ¿cómo trazamos esa altura? Ah, ¿qué pasa si hacemos crecer a este lado? Ahí está. Y ahora sí,
de este vértice, trazamos perpendicular, derechito, 90 grados. 90 grados. Y eso vendría a ser altura. A ver, acá lo voy a borrar la M y lo voy a poner la H. Ya está. Fíjense, tenemos tres casos en el triángulo, tres formas de poder dibujar triángulo. La primera se llama un triángulo acutángulo. Así, acutángulo. ¿Por qué es acutángulo? Porque cada uno de sus ángulos, ángulos son estos pedacitos que tenemos acá, cada uno de estos ángulos son menores a 90 grados. Por eso se le llama acutángulo. El siguiente triángulo es un rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene uno de sus ángulos en forma recta. Es decir, formando los 90 grados. Formando los 90 grados. Y este cuadrito es 90 grados. Ese cuadrito. Y finalmente tenemos el triángulo que es obtusángulo. Así se llama. Obtusángulo. 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 ¿Por qué se le llama obtusángulo? Porque este triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Un ángulo que mide mayor a los 90. ¿Y cuál es acá? Este ángulo que está acá. Ese ángulo. Entonces, en el primero, cada uno de sus ángulos son menores a 90. En el segundo, tiene un ángulo que es igual a 90. Y en el tercero, tiene un ángulo que es mayor a 90. Pero, ¿cuál es lo más bonito? Que tú no importa con cuál de los tres triángulos estés trabajando. Porque el área del triángulo, eso es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Eso es la fórmula. Eso es la fórmula de todo lo que vienen a ser triángulos, sean como sea nuestro triángulo. Ya saben que para que sea triángulo, tres, debemos tener tres vértices. ¿Cierto? Debemos tener tres vértices. Todo triángulo tiene tres lados. Cuando tenemos triángulos, tenemos alturas. Tenemos que trazar altura. Para nosotros poder hallar el área, necesitamos altura. Entonces, en el caso del primero, del acutángulo, nuestra altura va a estar, fíjense, dentro de nuestra figura, dentro de nuestro triángulo. En el caso del segundo, del rectángulo, nuestra altura coincide con uno de los lados del triángulo. Es igual a uno de los lados. Y en la tercera figura, pues nuestra altura ya no está dentro, más bien está fuera de nuestro triángulo. Pero lo más bonito, que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Y con eso sale cualquier tipo de ejercicios. A ver, vamos con algunos ejercicios para poder ir entendiéndolo quizás un poquito más. Voy a borrar este... A ver. A ver, para poder tener más espacio. Ya está. Entonces, a ver, vamos con un ejemplo.
Vamos con un ejemplo. Me piden hallar, el área del triángulo. Y me parece que ustedes tienen así preguntas su examen, ¿eh? Les dan la figura. Les dicen que la base, por decir, mide 12 metros. Y por ahí le dicen que la altura, por decir, altura, esto mide a 4 metros. Y lo que te piden hallar es el área de ese triángulo. Hallar el área del triángulo. Entonces, para nosotros poder hallar el área del triángulo, para conocer el área del triángulo, pues basta con conocer la base y la altura. Porque el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, en nuestro caso, tendríamos 12 por 4 entre 2. Ojo, lo trabajamos también con sus unidades de medida, que son metros en este caso. Porque cuando nosotros medimos área o cuando metimos algo, siempre tenemos que tener alguna unidad de medida. Si estoy, por decir, con la regla trabajando centímetros, pues tengo que decir centímetros. Quizás estoy trabajando en metros, quizás estoy trabajando en kilómetros, quizás estoy con las unidades. Entonces, siempre tenemos que trabajar con una unidad de medida. En este caso, están trabajando con los metros. A ver, si lo multiplico me va a salir muy grande. Entonces, lo voy a simplificar. Mitad de 12 es 1 y mitad de 12 es 6. Y lo único que tengo que multiplicar es 6 por 4. Y eso me da 24. 24. Ahora, obviamente, si tú estás multiplicando metros por metros, tu respuesta tiene que ser metros cuadrados. Entonces, la respuesta sería base por altura dividido entre 2, 12 por 4 dividido entre 2. Pues sacamos mitad a 12, que es 6, sacamos mitad a 2, que es 1. Y lo único que tenemos para multiplicar es 6 por 4. Y 6 por 4, pues este resultado nos da 24. Y de esa manera encontramos nuestra respuesta fácilmente. ¿Sí? Fácilmente. Entonces, ya saben, cualquier forma de triángulo, figura de tres lados es un triángulo. Cualquier forma, si tenemos que nuestra altura está dentro de nuestro triángulo, nuestra altura puede coincidir con uno de los lados de nuestro triángulo, o caso contrario, la altura puede estar fuera de nuestro triángulo. Cuando me refiero fuera, no quiere decir pues que lo voy a colocar en cualquier lugar, no, sino con la extensión, con la prolongación de uno de sus lados. Uno de sus lados, el que está al frente del vértice de donde queremos sacar altura, pues agrandamos un poquito y llegamos en forma perpendicular formando los ángulos de 90 grados. Entonces, de esa manera se halla el área de un triángulo. Base por altura dividido entre 2. Eso es todo. Base por altura dividido entre 2. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿eh? Por mi parte estoy entendiendo todo, mis. Muy bien, entonces, con esto estaríamos llegando al final de clases. Como dije al inicio, pues estamos culminando con lo que es matemática. Solamente por bimestre tenemos 4 temas en cada bimestre, 4 temas. Entonces, los 2 primeros temas lo hemos hablado la clase pasada, el día de hoy los siguientes 2. Y con eso estamos culminando este curso de matemática. La próxima semana, las 2 semanas restantes, estamos dando inicio a lo que es el curso de razonamiento matemático. Sí, cuando les pide hallar áreas, solamente es reemplazar base por altura dividido entre 2. Porque simplemente tienen preguntas ustedes de lo que es el área del triángulo, nada más. Y eso es base por altura dividido entre 2. ¿Sí? Eso es todo.
Bien, entonces, de todas maneras, por ahí, si se les presenta las dudas, se les presenta las inconveniencias, por favor, con mucha confianza, cuenta con mi número de celular, no solamente mío, somos dos docentes, nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Eso sí, por favor, la sugerencia, vamos trabajando de a poquito, ya con los temas que se va haciendo en clase, ustedes también vayan avanzando sus exámenes, porque de todos los temas hay preguntas en el examen. Entonces, vayan avanzando ya. Por decir con esto, yo creo que el curso de matemática debe quedar listo, esas preguntas de matemática. No esperemos a última hora, hay muchos estudiantes, profesora, mañana es el último día para presentar, por favor, todas las preguntas. Entonces, yo creo que no debemos llegar a eso. Justamente las clases son de ayuda para que ustedes puedan recordar, para que ustedes puedan reforzar y todo lo que hacemos en nuestro caso son netamente las clases, los temas de nuestro módulo, nada más, ¿sí? Vuelvo a repetir, si por ahí todavía tienen dudas, encantadísima de poder ayudarles, me escriben al WhatsApp, a veces en las mañanas, como que no se les puede contestar llamadas porque sí estamos en clases presenciales, pero ustedes nos dejan un WhatsApp que de lo WhatsApp sí estamos activos a cada momento. Muy bien, entonces con esto yo me despido deseándoles que tengan una bonita, bueno, tarde, ya se nos termina domingo, una bonita noche será, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo. Ya para nuestra penúltima clase. Sí, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Gracias, Miss. Cuídese. Bye. Bye.